que es la extinción de dominio. Es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos. Por ejemplo, los bienes y propiedades incautadas al expresidente Elías Antonio Saca, a las cuales se les aplicó la extinción de dominio, pasaron a ser administradas por una entidad del Estado. La actividad consiste en aplicar la medida cautelar y entregar los bienes al Consejo Nacional de Administración de Bienes, mientras la Fiscalía continúa con el respectivo proceso ante el Tribunal Especializado. Es el Consejo Nacional de Administración de Bienes, compuesta por un híbrido de instituciones representada por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Nosotros somos simplemente colaboradores en la Administración de Justicia, en este caso de extinción de dominio, de las órdenes que emite la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su función? Se encarga de administrar los bienes y el dinero incautado, producto de ilícitos, mientras el juez dicte sentencia declarando extinción de dominio o no. Por ello, mientras el proceso penal avanza, su obligación o misión es la incautación o recepción de los bienes, la custodia y la buena administración de estos de conformidad con la Ley Especial de Extinción de Dominio, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones del Estado con su reasignación. Es decir, puede encargarse mientras haya una resolución definitiva del funcionamiento, ya sean empresas de comercio, industria, telecomunicaciones, turismo, etc. Por ejemplo, en las intervenciones del pasado viernes se procedió a la extinción de dominio de varias sociedades vinculadas al caso Saca. Grupo Samix, promotora de comunicaciones SADCB, Grupo Samix SADCB, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca SADCB, ADC FM Estéreo SADCB, Estéreo 94.1 FM SADCB. En el caso de las radios, el viceministro de Seguridad, Raúl López, dijo que tenían dos compromisos con los trabajadores. Sin importar la cantidad de los empleados que hayan, nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la estabilidad laboral de todos los periodistas y administrativos que laboran dentro de estas emisoras, dentro de estos medios de comunicación hoy cautelados. Estabilidad total para los empleados, entonces. Sí, nosotros vamos a respetar dos cosas, la estabilidad laboral y además la línea editorial de los medios de comunicación. Para entender mejor los procedimientos de extinción de dominio en el caso Saca, haremos un recuento general de lo incautado de acuerdo la Fiscalía. Empecemos. 35 inmuebles, además 46 vehículos, 86 frecuencias, licencias o permisos, 16 distintivos o marcas y finalmente 11 locales ubicados en los departamentos Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, Usulután, San Miguel y La Unión. Se desplazaron al cantón El Carmen, en las faldas del volcán de San Salvador, en la mansión del expresidente Saca. Que esta propiedad la denominamos el monumento a la corrupción en El Salvador. Es un palacete, ¿verdad? Es un palacio, usted ya va a tener la oportunidad de recorrerlo con lujos que por lo menos un servidor no había visto nunca. Una propiedad valorada en 8 millones de dólares, con una extensión de más de 5.000 metros cuadrados. Ahí caben, por ejemplo, unas 70 piscinas olímpicas. Tiene múltiples niveles, como habitaciones, jacuzzi, chimenea, corredores espaciosos, una cochera llena de 6 carros de lujo, algunos blindados. Una amplia antesala, donde el fiscal pudo montar cómodamente una conferencia de prensa y recibir a gran número de periodistas. El terreno comprado y la mansión construida con fondos del pueblo salvadoreño. Es decir, por tanto, se va a proceder a inmovilizar este inmueble. ¿Cuál sería el destino de esta mansión? Reitero que voy a hacer todo lo posible dentro del procedimiento de extinción de dominio que este inmueble pueda servir, ¿verdad? Ya sea para un servicio social de los adultos mayores, para un hospital, porque aquí puede caber medianamente un hospital, o que sea dedicado para también para servicio de la salud de los niños. La Fiscalía también publicó imágenes de propiedades en Panchimalco, una casa de campo. También se encontraron varias armas, algunas de grueso calibre. Casa Julio Rang, antiguo Cuscatlán,
en Lomas de San Francisco. En la residencial Alejandría se procedió a la extinción de dominio de la casa del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Julio Humberto Rank, también acusado de lavado de dinero y activos en el caso Saca. Ese día ya se ha anotado preventivamente, ¿verdad? Tiene orden de embargo y ya está inscrito en el registro. Y continuaron. Rancho de playa en Metalío, Sonsonate. Otro lujoso rancho de playa en San Blas, La Libertad. Por su parte, el fiscal general respondió a las críticas que ha recibido por no haber encontrado en sus investigaciones de forma integral el paradero de los 300 millones de dólares que desfalcó al Estado la administración Saca. Nosotros, ¿verdad?, humildemente en 2 años y medio, ni tan siquiera en los 3 años que me tocaba en mi periodo, sino en 2 años y medio, hemos procedido contra 3 presidentes, expresidentes, mejor dicho, de la República. ¿Pero qué ocurre? Nosotros venimos 12 años después a querer buscar esos fondos, ¿verdad? ¿Cómo encontrarlos? Si la piñata se quebró de esos fondos públicos y esos dulces de todo eso, de ese dinero, se lo llevaron. Y nosotros hemos venido a responder como fiscalía buscando fondos de allá del 2004. Una vida de lujos financiada por la corrupción, tarde o temprano, se acaba cuando se aplica la ley. En Foco, Wilson Oliva, TCS Noticias.